Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual se te presentarán algunos de los últimos rumores que se están escuchando en los últimos días para poder reforzar a los equipos de la Liga MX en el Apertura 2017. La zona baja ha causado tantos problemas en el club de Coapan al grado de improvisar posiciones y en especial la lateral izquierda ha causado dolores de cabeza en el equipo, porque ni Miguel Zamudio, que es titular nominal, ni Osmar Mares fueron una solución en el torneo. Por ende, ya buscan un refuerzo para esta posición y se trata del jugador chileno de Monarcas Morelia, Sebastián Vegas. Entre tanto humo de mercado de pases, una operación secreta estuvo cerca del resultado, aunque finalmente no llegó a buen puerto. Medio Tiempo informó que José Madueña, lateral derecho de Atlas, fue buscado por la directiva de Cruz Azul, que ofreció 2 millones de dólares por el pase del examericanista. Sin embargo, la cúpula rojinegra decidió rechazar la oferta, dejando así a la máquina sin el que hubiera sido un refuerzo de calidad, ya que cuenta, por ejemplo, con 2 títulos de la Liga MX y uno de CONCACHAMPIONS. Pero aún continúan los rumores de que tal vez en el draft Cruz Azul podría lanzar otra oferta por el jugador. Los Lobos BUAP ya comienzan a preparar su aventura en la Liga MX, y es por ello que el equipo recién ascendido ya tiene pensado un posible fichaje, que podría ser Francisco Javier Rodríguez, quien actualmente pertenece a Cruz Azul. A pesar de que el Maza aseguró que Paco Gémez le había pedido quedarse en la máquina, el defensa mexicano no tuvo muchos minutos y se quedó como suplente, por lo que su nombre ya sonaría para el equipo poblano. Jonathan Dos Santos estaría pensando seriamente en volver al fútbol mexicano. Ya ha recibido ofertas de 2 equipos desde el año pasado, Monterrey y América. Se están peleando por el jugador del Villarreal. El jugador mexicano ha demostrado su amor por el América, por lo que las Águilas tendrán una ventaja sobre Monterrey a la hora de contratar al jugador. Pachuca se quiere reforzar en grande de cara al Mundial de Clubes del 2017, por eso ya surgen nombres interesantes como el de Edson Puch. Ahora los posibles refuerzos llegan a un exjugador de Real Madrid, Fernando Gago, quien habría sido él el que se aproximó al cuadro hidalguense. De acuerdo al diario AS, el representante de Fernando Gago se habría aproximado al grupo Pachuca para ofrecer los servicios del mediocampista al Pachuca, ya que el argentino estaría sumamente interesado en participar en un Mundial de Clubes, pues no ha contado con esa experiencia. Javier Güemes, volante de 25 años de edad del América, sería el nuevo jugador del Querétaro que parece haber llegado a un acuerdo con el jugador. Según ESPN, los Gallos Blancos ya estarían a un paso de ficharlo y ya podrían hacerlo oficial en el siguiente draft. Un campeonato puede tapar ciertas disconformidades y un subcampeonato puede descubrirlas aún más. Así parece ser el caso de Eduardo Vargas, ya que en Tigres no están muy conformes con su desempeño y analizan la opción de dejar ir al chileno. ¿Qué club le abriría las puertas? Cruz Azul y Tijuana. La máquina se interesó al saber que Tigres está dispuesto a permitir la salida del jugador, a quien no le pondrían un precio exorbitante, pues si buscan, que se paguen lo justo ya que necesitan llevar dinero a sus arcas para poder hacer nuevas contrataciones, informó el diario Record. Y por parte de Tijuana es un club en el que están surgiendo bastantes cambios, y con la salida de Milton Caraglio buscarán al chileno para ocupar su lugar. Espero que el video fuera de tu agrado, y si fue así, házmelo saber dándole manita arriba al video. Si tienes algún rumor o algún comentario, te invito a comentar, compártelo con tus amigos para que estén enterados de estos rumores, y te invito a suscribirte si quieres estar informado de los jugadores que podrían llegar a tu equipo favorito.